¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos ustedes. Este es LCO Radio Digital con su informativo, su boletín informativo de 5 o 6 minutos. Es lo que quiero hacer, lo que trataré de hacer. Este es algo diferente, ya que estoy acostumbrado a hacer las cosas en vivo. Pero, sin embargo, hay momentos por el cual expresarse y situaciones por las cuales congeniar y ser cómplice de algo. Ahora, el tema que me conlleva el día de hoy es el siguiente, el tema del VAR. Yo he sido muy crítico con el VAR desde sus inicios solamente por su propio concepto, ¿no? Por su propio origen. Para mí el VAR exagera la situación. Para mí el VAR, en una jugada dividida en el cual a veces hay un golpe de fútbol o a veces un friccionamiento un poco más violento que lo normal, el VAR lo repite una vez, lo repite en cámara lenta, le pone el ángulo de acá, el ángulo de acá, el ángulo de acá. Prácticamente es una intromisión a la jugada, y lo que hacen es exagerar. Es exagerar, parece falta, parece un penal, parece para roja, para ese, para todo. Entonces, a mí no me convence el VAR. Hasta ahora no me convence. Lo de hoy creo que se habría solucionado con ese famoso chip que tienen en Europa, que al árbitro le llega una vibración en el teléfono, en el reloj, y es gol, ¿no? Esto no se da todavía en Sudamérica. Lo cual es un tema por el cual el VAR a mí no me convence tampoco. Que no es para todos. Es más que todo para Europa, para sus ligas europeas, pero para las demás ligas sudamericanas, no. La pre-Libertadores se juega sin VAR. Los muchachos que van al Mundial de Perú, de Uruguay, de Brasil, Argentina, de Ecuador, todos ellos, o el que vaya, todos ellos no usan VAR en sus ligas. La mayoría, alguno que otro país sí, pero Perú, por ejemplo, no. Perú no tiene VAR en su liga, y estos jugadores, si es que van al Mundial, van a ir a un Mundial o a un campeonato que utilice el VAR en todo momento. Entonces, esa diferencia para mí tampoco es dable, el uso del VAR, si no es uniforme para todos. Dicho sea esto de paso, hay un comunicado de la federación y vamos a verlo. Que me parece que está acá. A ver, la Federación Peruana de Fútbol agradece el apoyo espectacular de la hinchada en Montevideo y le invita a seguir unida en la convicción de alcanzar la meta en clasificatorias. Esa es la parte que me interesa. Asimismo, la federación pone en conocimiento que se presentó el último viernes una denuncia contundente ante la FIFA. Contundente, ojo la palabra. Respecto a la actuación del árbitro Anderson Daronco, el inflado, ¿no? O sea, está claro también. Eso también, ¿por qué no lo pusieron en la denuncia? Yo quiero ver esa denuncia. ¿Qué tan contundente es? Si sus argumentos son irrefutables. Eso es lo que yo quiero ver. Y que también pongan, ¿no? Que este señor Daronco, no sé, ¿qué está consumiendo? Está inflado. Por los hechos públicamente conocidos. Vamos a ver un poquito de esto, a ver. La federación espera que la FIFA, bajo un mandato regular, responda, ¿no? Básicamente esto. Y estamos concentrados todos para el 29, correcto. Ahora, vamos por partes. Quiero ver un video. Está escuchando un poquito mal, lo voy a volver a llamar ahorita porque creo que se está escuchando un poquito mal. Cuando se va a ver si no es bueno. A ver, vamos a intentar llamarlo ahorita de nuevo. Vamos a llamarlo, no, porque queremos que se escuche un poquito mejor. Estábamos escuchándolo perfecto hace un ratito. Sí, es este de acá. Quiero ser padre de la criatura de la... Vamos a poner... A ver, ahorita les voy a explicar un poco de qué se trata este video. Antonio Ibáñez de Alba, el creador del VAR, que ya en otras entrevistas antes había quejado del VAR que no se está acondicionando, implementando mejoras que él ya había pedido y que no se daban. Entonces ahora lo que denuncia es grave, ¿no? Habla que hay una posible manipulación de imágenes. Para él ha sido gol, para él se ha manipulado la línea blanca, la línea de arriba superior, y para él ha sido gol. Y que hay una, y ahorita lo van a escuchar con su voz, porque yo estoy citándolo, que hay entre 4 o 5 centímetros que se puede manipular y que no es detectable el ojo humano. De ahí voy a ir a mi opinión en unas fotos que también tengo, señores. Este es LCO Radio Digital. Voy a ver al 433, acá estamos. Sí, listo, acá estamos, creo. Esto lo apagamos. Esto subimos. Y esperemos que lo estemos haciendo bien. A ver, estamos en el 4. Listo, a ver acá. Gol, pero cuando usted ve el zoom y usted ve una raya que cree usted, porque usted es un conocedor, que ha sido manipulada la parte de la línea superior, usted dice al final, saca en conclusión que sí habría entrado el balón. Entró porque fue manipulado, el larguero fue manipulado. Además, miren ustedes, está desviado. Miren, no, en la parte,
vamos, lo estoy viendo ahora otra vez y está desviado. Eso ha sido manipulado desde arriba. Además, vuelvo a repetir, las imágenes son manipulables de 4 a 5 centímetros perfectamente y no nos damos cuenta porque la imagen de nuestros ojos no son tan rápidas. A ver, lo que dice el señor Antonio Ibáñez de Alba, que me parece un tipo bastante, si se quiere decir, polémico, ya que es el creador, o sea, es casi como Frankenstein, ¿no? Su propia creación se convirtió en un monstruo que ahora lo quiere matar, ¿no? Estamos hablando que él está ya totalmente en contra a su propia creación, a lo que originó él. Entonces, eso ya es picante, para mí es picante, a ver. Vamos un poquito con el funky también. A ver, no estamos en vivo. Estamos en esta plataforma para comentar un poquito las incidencias del partido, ¿no? Básicamente este punto. Voy al análisis ya. Este es el comunicado. Y vamos a ver esta primera toma. Hay tres puntos que a mí me generan bastante suspicacia del partido, de esta toma, de lo que yo vi en el VAR y lo que veo en televisión. Hay todo un análisis de AutoCAD, también he visto que tal vez lo hubiera puesto por acá. Vi en un TikTok, no lo puse, pero me deja suspicacia y son tres. Vamos a la primera. En la toma número uno, en la parte superior, ves el pie bastante alejado de la línea blanca, desde esa línea del área menor del jugador uruguayo. Lo pueden apreciar. En la toma dos, no está tan alejado. Es como que si faltara un pasito más. Justo es la del VAR, ¿no? Es la que en el VAR sale que no es gol. En la imagen del VAR claramente se ve que en la pelota no entra. Pero para mí falta un poquito más. Vamos a ver. Esa es como primera arista, ¿no? Como primer concepto. Me parece que... y se nota, ¿no? Se nota que el pie no está tan alejado de la línea. ¿Me hablarán de ángulos? Puede ser. Vamos a ver. Vamos a la siguiente imagen. Esta es la primera, esta es la segunda. Y esta es la tercera, que acá hay dos situaciones. Bueno, este es el meme, ¿no? Yo le he sacado de un meme, dice Robo, acá lo estamos analizando. Primero la imagen de la televisión. En la imagen de la televisión tú ves que el pie derecho, y está clarísimo, está más asentado al campo de juego. Y en la imagen del VAR está prácticamente así, ¿no? Así se ve su pie. Y en el otro lado, como la toma es contraria, se ve como que más metido, ¿no? Ya el talón está apoyándose un poco al pasto. En la imagen del VAR es clarísimo, el pie está así prácticamente. Está así el pie, toda esta parte de acá no contacta con el gramado de juego. En este caso, esa me parece una segunda arista importante. ¿Por qué la imagen del VAR final que dice que no ha sido gol tiene esas diferencias con la imagen final de la televisión? Me parece un poco raro. Y la última es esta. Perdón. Y el último punto es el siguiente, que lo voy a... Con esta foto tengo dos puntos. Uno, el pie uruguayo, el que vimos hace un ratito, que acá está, ¿no? Vamos a verlo al toque. El pie uruguayo está acá clarísimo. Está uno más alejado de la línea que el otro. Ya, esto está claro. Eso está claro. Y otro es este. El pie derecho en la televisión se ve asentado en el VAR, en la imagen del VAR, se ve casi así. Correcto. Y uno más. El brazo en el VAR con la pelota está recto. Yo lo veo recto. Y en la televisión está un poco inclinado, como que se metió un poquito más atrás. Cuando uno recibe una pelota, los que han tapado alguna vez, reciben la pelota, asientas con la pelota contigo y te metes un poquito para atrás y bajas tu brazo. Inevitablemente lo vas a hacer. Ese es el tema que a mí me incomoda, me genera cierta desazón, me genera una sensación avinagrada, ¿no? Me parece que ha habido ahí un tema de... no sé si de manipulación, eso yo no lo he dicho el propio creador del VAR. Entonces, ahí para analizar. En lo que a mí respecta al VAR, le quita el componente lúdico que tiene el juego del fútbol, que es el deporte más hermoso para mí. Le quita velocidad, ritmo. Y tercero, lo que decía mi hermano, ¿no? Puede hacer legal la trampa. Puedes hacer legal un robo. Y ha pasado y hay muchos casos, y esto es innumerable, y no es primera vez que pasa en Perú, en Uruguay, en Europa, en todos lados. En Sudamérica, normalmente más. Me da esa sensación. No sé qué opinan ustedes, coméntenlo. Yo creo que ya es, de por sí ya el tema está cerrado, ¿no? Nadie ha rebotado más y se ha quedado claro que ha sido gol. Porque la imagen del VAR demuestra que no ha sido gol.
Pero estas imágenes más y estas comparaciones me parecen que eran necesarios mostrarlas y cada uno saque sus propias conclusiones. LSO Radio Digital, Luigi Camino Oficial, gracias a Roots Mundo Ortodoncia, ya saben, y su menú. Y ahora estamos con nuestros amigos de Crack, la mejor marca deportiva. Crack para todos ustedes, para Perú y el mundo. Crack, marca deportiva. Señores, nos vamos, cuídense mucho. Chau.